La mayoría de los jalapeños desconocen el proyecto de construcción del gasoducto que atravesaría la ciudad, además de Coatepec y Emiliano Zapata, para abastecer de gas a empresas como la Nestlé. Y además de exigir información a las autoridades, consideraron que la población estaría en riesgo, por lo que es necesario reconsiderarlo. En entrevista dijeron que sería un peligro latente y que los únicos beneficiados con ello son las empresas particulares. No lo conozco, no lo he escuchado. ¿Y qué opina? Pues no debería de hacerse, debería de hacerse en las partes de afuera o donde no haya población, que sí es mucho riesgo. Ah, pues había escuchado algo más o menos. ¿Y qué opinas? Pues que tendrían que checar primero si no va a afectar en algo a la ciudad, ¿no? Para que no poner en riesgo a toda la ciudadanía. Yo creo que es darle a conocer, ¿no? Son muy pocos los medios por donde se ha distribuido la información y no es del todo clara y verídica, ¿no? Para que pues obviamente todos supiéramos de qué se trata, qué beneficios tendría o qué podría tener en contra en su momento. No, la verdad lo desconozco, no tengo ni idea de qué es. Tendrían que checarlo muy bien porque pues sí, tendrían que ver todos los riesgos que corremos, ¿no? Porque pues sí es un riesgo hacer todo eso y más que nada para una empresa privada como que sí tendrían que pensarle, ¿no? O sea, ¿cuánto le va a dar al ayuntamiento porque le den permiso de hacer todo eso? Mire, la verdad no lo conozco, no lo conozco, pero híjole, sí estaría algo riesgoso, ¿no? No. Bueno, más que luego hay tomas clandestinas. Hay personas que luego tratan de extraer, ¿no?, producto y eso, y sí podría ser riesgoso. Acusaron que los gobiernos no toman en cuenta a la población, por lo que debería existir una consulta ciudadana antes de llevarlo a cabo. No hemos escuchado nada. Y pues sí sería un riesgo. Pues si ya autorizaron, al menos uno como persona que puede hacer, porque a veces ni la voz de uno escuchan, ya ve los votos, tampoco son muy bien lo que sea. ¿Ni siquiera los informan, no? No, informan nada más lo que quieren que uno sepa, pero no informan todo como debe de ser, con claridad. De hecho, conocer el proyecto, no. Yo he sabido por medio del medio de comunicación, que es la televisión, solamente que va a pasar ese gasoducto, pero que pues hay mucha gente que está en contra, pero conocer el proyecto, ignoro. Bueno, la verdad es que pues no tenía idea, ¿no? Ahora sí que pues habría que ver, ¿no? Habría que checar ahora sí que los puntos, ¿no? Pues sí sería un factor de riesgo, ¿no? Porque pues sí es por, pues imagínate, está toda la población ahí. Sí, siento que sí sería un factor de riesgo, ¿no? Pues yo creo que no, porque ya ves tantos incidentes que han pasado y que están ahora sí que al aire libre y lo que pasa. Entonces ahora imagínate la parte de abajo, subterráneo. Sí estaría, pues yo creo que no estaría yo de acuerdo, ¿no? Con información de Ariadna García, informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.